Calmas eso sea con la vida, por eso no creo que sean justos. Odio y odio a personas que se burlan de mi físico sin tener un punto, sin superar que de 24 horas sufrir cada minuto. Pero no lo sentirán, si el mal también tiene sus trufos. Hola gente, estamos acá, vamos a reaccionar a Solitario. El proceso del progreso de la Zora. Vamos a ver qué tal decir que yo tengo una cantidad de reacciones de Solitario. Tipo, que reaccioné una vez, un día ahí con mi amigo, estábamos afuera, reaccionamos abundante de Calero, LDN y Solitario. O sea, creo que tienen demasiado parecido, no solo en su letra, sino en la voz. O sea, creo que son tan profundos los dos, que un día nos pusimos ahí, yo qué sé, como 4 horas nomás a reaccionar ahí, puros temas de ellos dos. O sea, y yo a la última 1 hora y media empecé a grabar ahí, mientras nosotros escuchábamos. Y está, creo que son reacciones más naturales, ¿no? Escuchar letra con tu amigo y todo, y más Solitario que piramos. Ya hay unas cuantas subidas en el canal de tema Solitario de ese día. Subiré más al el tiempo. Y bueno, gente, sacó uno hoy. Vamos a ver qué tal. Espero que sea bueno. Bueno, espero. Es que este loco tiene una letra que... ¡fua! A mí la muerte no me pilla por sorpresa. El tiempo pasa, los años pesan. Esta eterna situación de desengaño no compensa. Maldigo mi consciente y envidio a los que no piensan. Palabras. Wow. Este anónimo, la vida es un problema que solo resuelve su antónimo. Conclusiones de un ánima sin ánimo. Mi mecanismo sobrevive con lo mínimo. Si la felicidad existe, lo confirma mis momentos tristes. Pues tiene que haber caos para corroborar el orden. Así como la guerra confiere a la paz su nombre. Yo solo soy la desesperación de un hombre. Escrita en verso, literal y perverso como el hambre. Huesos que soportan aflicción y carne. ¿Qué soy yo sin un dolor ambulante? Mis pasos trazan un camino errado. Mi sonrisa una mentira curvilínea. Porque a veces es mejor una falacia que la desgracia de una verdad compartida. Vengo a contar lo que te han ocultado ellos. Hay un infierno reservado para el bueno, consistente en un presente sin pecados y en un pasado ausente de recuerdos bellos. No seré yo quien abandere el bien ni quien propague una maldad al 100%. No seré yo quien te juzgue a ti sino el juez y a quienes dictan sentencia bajo un amén. No seré yo la moral que te suprima. No seré yo el amoral que te suscite, ni el percutor que empuje una bala perdida, ni la obstrucción en el cañón que se lo impida. En esta vida todo tiene aristocracia, eterna lucha entre el sosiego y la excelencia. Tengo una ansiedad con horario de farmacia y una estabilidad mantenida en la acrobacia. El mundo a mis ojos se decolora bajo el proceso del progreso de las horas. Es que la frívola comprensión deteriora con lo exacto la belleza de lo abstracto de la aurora. Porque las musas perecen bajo el análisis. Me declaro un genocida de ideales. Mediante el razonamiento muere el éxtasis. El cadalso de lo excelso es el examen. Y ahora que no vemos las flores, hacia dos pensadores que las descromatizaron. Que será de estos ojos que ya no son espejos de la ilusión del reflejo de lo mundano. Estos temas así para personas como yo que saben lo que son las depresiones, o sea, no exactamente como yo, porque no todos tenemos las mismas depresiones, pero son temas que te puedes sentir tanto, o sea, tal vez no entender lo que viene pasando Solitario, o sea, el sentimiento de realidad que él tiene. Pero si tú tienes un sentimiento parecido, esa letra, o en realidad todas las letras de Solitario, te llegan a tu forma, a tu vida, a tus situaciones, que podrás entender el parecido del sentimiento
de lo que viene siendo el sufrir. Wow, me encanta. Cuando hay temas así que vos podés decir, che, estos temas a veces me identifican abundante en lo que son mis días tristes. Yo le muestro sin duda un tema de solitario. Porque cada vez que tengo depresiones, no sé, es como que él las narra. Las narra de una forma muy como yo lo siento. O sea, con alguna frase, obviamente, no con todo. Y bueno, gente, así es como escuchar solitario. Espero que hayan disfrutado. Dejen su like. Tienen mi tema en la descripción. Es un tema que se llama Depresión con salida. Lo escribí con mi depresión un día. Espero que se pasen. Recuerden, si están aquí es porque el rap nos unió. Yeah.